Esta vez hablando con el presidente de la Confederación Económica, la Confederación General Empresaria de la República Argentina, Marcelo Fernández, que está en línea. ¿Cómo estás, Marcelo? Luis Laugé para Trabajadores y Empresarios por Ecomedios. Hola Luis, ¿cómo estás? Un saludo a todos los oyentes, ¿cómo va? Marcelo, decime una cosita. Me parece indispensable. En el medio de lo que estamos discutiendo de las inversiones privadas que se supone que La Libertad Avanza va a convocar, reemplazando casi al Estado, en este caso, y me parece que si hubo una política acá equivocada, vos dirás si fue así o no del actual gobierno, pero respecto del apoyo a las pymes, que vos representás, un sector importante de las pymes que vos representás, ¿qué esperás del próximo presidente electo de Milei? ¿Qué rumbo debe seguir para que las pymes no vuelvan a tener la experiencia que tuvieron 4 años antes, hace 8 años atrás, y que no se pierda lo obtenido, ¿no? ¿O qué medidas deberían tomar? ¿Cómo lo ves? Bueno, realmente todavía tenemos la expectativa esperando de saber quiénes van a ser los funcionarios. Luis, no sabemos quién va a estar en el área, digamos, productiva. ¿Está bajo llave o no está designado? O bueno, o por ahora no han pensado en este tema. Vemos que todos los días se está hablando de economía y de finanzas, vemos el viaje que se trató de esto, de las LELIQs, de la deuda, de la tasa de interés, del tipo de cambio, del déficit fiscal. Bueno, lo que siempre decimos, ¿no? La pyme, no queremos que se hable de eso, nos gustaría que se hable más de producción y trabajo que de economía y finanzas. Sabemos y conocemos la situación del país y es notoria, en los últimos tiempos ha sido muy evidente, pero bueno, nos gustaría hablar de producción y trabajo, así que no vemos que esté en la agenda hoy del próximo Sí. presidente a partir del 10 de diciembre. Y la verdad que no te puedo decir qué va a ser. Sí, te puedo decir que me gustaría que se hable de producción y trabajo, que en Claro. algún momento lo mencione, porque no lo hizo durante la campaña, no hubo oficialmente, por supuesto, hubiéramos recibido a sus equipos dentro de la entidad, no iniciamos contactos, pero no vino nadie. Creo que esto le pasó también a la Unión Industrial y a otras entidades que esperaban poder charlar con quien fuera de sus equipos justamente para ver las medidas que tiene pensado y cuáles eran también nuestras propuestas. Nuestras propuestas son claras, el hecho de capacitar a la gente de los planes para mano de obra en oficios, el hecho de, bueno, obviamente de las comercializadoras de productos argentinos en el exterior para fomentar la exportación de las pymes. Que lo habíamos dicho Claro. en su momento, hace un año, justo se lo dijimos al ministro de Economía, que en aquel momento no era candidato, Sergio Massa, el uso de dólares propios para poder importar y facilitar el acceso a las materias primas que hoy necesitamos los empresarios y que dado por la escasez de divisas, bueno, el Estado no lo puede hacer y que lo haga lo privado. Hoy tenemos una diferencia alta del tipo de cambio del oficial con respecto al paralelo, pero en aquel momento era del 80%, si bien era una diferencia, no es la de hoy que está en el ciento y pico, casi 200%. Claro. Entonces, creemos que, bueno, vemos que se va a ir a una unificación cambiaria y me parece que ahora sí va a ser, el empresario va a tener que entender que va a tener que usar sus ahorros o de donde los consiga en dólares propios para poder importar las materias primas. Así que, evidentemente, esto se va a sincerar en el corto plazo, si no, no vamos a producir. Entonces, creo que va a haber una gran convocatoria del gobierno a esto, pero para eso necesitamos que se unifique lo más posible o que la brecha sea muy corta o que desaparezca el dólar blue, que creemos que no va a desaparecer, pero bueno, la única manera va a ser el dólar privado, porque como te dije, el Estado no lo tiene y no va a tener tampoco dólares de financiamiento externo. ¿Cómo vamos a hacer Claro. para comprar materias primas? Bueno, con lo que pueda conseguir el sector privado de dólares propios. Así que me parece que es lo que se viene, creo que esta medida la tiene que tomar y habilitar y un poco hacer la vista gorda. Lo que sería un blanqueo de oficio y un blanqueo, digamos, un blanqueo ya in situ, ¿no? Porque evidentemente si se va a investigar de dónde salen todos los dólares que se consigan para producir, creo que nadie lo va a querer poner y así la situación va a ser más crítica. Por supuesto que ¿Vos después te podrá cobrar impuestos. imaginás que para las pymes la presencia, porque en esto lo designó hoy, por lo menos lo confirmó por radio
el presidente Milei. Luis Toto Caputo puede ser un ministro de Economía que se ocupe, él se ocupó en la época de Macri también como presidente del Banco Central y es un hombre vinculado al sector financiero. ¿No lo ves a Economía en ese caso pensando en la producción y el trabajo? O quizá el Ministerio de Infraestructura, como Guillermo Ferraro, que va a tomar varias áreas. Bueno, la Secretaría de Trabajo se va a convertir en una secretaría, digamos. ¿No ves que el perfil venga por ese lado, no? No, Toto Caputo no tiene absolutamente nada que ver con el producción y trabajo, es el sector financiero, que es más especulativo, que es más de mercado, no lo veo para nada. Lo que no sé es en la reforma que piensa mandar Milei, si efectivamente el área de industria va a pasar a infraestructura o va a economía. Hay que ver también qué hace con el sector del agro, si la Secretaría de Cultura va a ir también al Ministerio de Economía o pasar a infraestructura. Pero me parece que necesitamos urgente que esto se defina para saber con quién tenemos que conversar, con quién nos tenemos que sentar, con quién tenemos que discutir. Así que veremos, vuelvo a decirte, Luis, tenemos que tener paciencia y tampoco podemos ni elogiar ni criticar porque no sabemos absolutamente nada. Hemos visto algunos compañeros de las entidades que han felicitado, aplaudido, festejado y otros que han dicho un montón de cuestiones en contra. Vuelvo a decirte, nosotros ya, muchos de nosotros hasta nos estuvimos activos en la campaña porque creíamos que Massa iba a ser, digamos, como ministro de Economía lo demostró con las medidas y bueno, nosotros creímos que las medidas que estaba tomando desde el ministerio iba a ser su política hacia la pyme. Y del otro lado no tuvimos con quién hablar, con lo cual era evidente. Y pública, ¿cuál era nuestra posición? Bueno, Ni ya se siquiera terminó el. ahora tuvieron un contacto con nadie del gobierno de la No, Libertad no. Avanza para que les No, no, plantee, no. No, no lo no. tuvieron. No, y del sector de Juntos por el Cambio, lo que sería el PRO del momento de Macri, de que Cambiemos, que bueno, el PRO era evidentemente quien la Sí. fuerza mayoritaria, mucho más allá de la radical, sabemos cuáles fueron sus políticas del 2015 al 2019. Tenemos una pequeña esperanza, Luis. Es que no sea la misma. Si va a ser la misma, ya sabemos en qué va a derivar y en qué rol vamos a tener que jugar como consejera. O sea, esto es así. Y aparte estuvimos excluidos ¿Cuál como sería cuatro años. repetir lo mismo? Porque de golpe los pymes reciben un subsidio, reciben apoyo. Esto parece una mala palabra en boca del presidente electo. Todo tiene que ser a través de la inversión privada y el que no la tenga, no sé, que se arregle. Sí, bueno, a ver, eso no sería lo más dramático porque estaríamos todos en las mismas condiciones, porque si uno tiene el dólar oficial y otro tiene que poner su propio dólar, ahí estaría complicado. La complicación sería la política, es decir, una apertura indiscriminada fomentando las importaciones y atacando a los sectores productivos, las tarifas, si las tarifas, yo no digo que no haya que ajustarlas, pero si las tarifas para la industria van a ser altísimas, evidentemente. Los gas dependientes, los electrodependientes van a tener un costo altísimo y no van a poder Claro. producir nada. Si no va a haber un plan del Estado con la banca oficial acompañando un poco más a las pymes en el crédito, la inversión va a ser muy difícil. ¿Quién nos va a prestar? Entonces, bueno, Claro, claro. y eso fue lo que pasó en el gobierno anterior, en el gobierno de Claro. Macri. Entonces digo, bueno, si van a venir con esa tesitura, estamos fritos. Pero como te dije, me parece que no me quiero Sí. anticipar, vamos a esperar. No, Esperemos tener sí. mejor diálogo, en esos 4 años no lo pudimos hacer, esperemos tenerlo ahora. Claro, el diálogo, lo que pasa es que el propio presidente Milei no anuncia cosas todavía, se muestra muy permeable a la influencia, ya habíamos hablado, de Mauricio Macri y demás, pero además yo le sumé un punto, recién hablamos con el dirigente, con el secretario de prensa de la UOM, con Rubén Urbano, un dirigente sindical muy de Córdoba, muy combativo y muy inteligente, que planteaba también el hecho de que el día de mañana, a mi pregunta, el propio peronismo tuviera una forma orgánica o no, pero como oposición, y que se acercara, vos que fuiste diputado del justicialismo, ¿estarían esperando ustedes que haya, que se constituya un sector peronismo, sea el kirchnerismo o sea quien sea, pero que como oposición para que salga en apoyo de ustedes, de las pymes? Defendiendo al final este modelo, porque como ni Massa aparece, y no aparece nadie, defendiendo ni siquiera el pago de los aguinaldos de los gobernadores,
no sale nadie a hablar. Pareciera que acá no hubiese ni oposición, que el peronismo hubiese desaparecido de la tierra, ¿no? ¿Es un poco así o esperan a algún intérprete político ustedes también? Mira, nosotros tenemos relaciones, obviamente, y yo las personales y institucionales con lo que es el peronismo, bueno, con Sí. que le llamaron kirchnerismo también. O sea, lamentablemente no se ha unificado el liderazgo dentro de esto. O sea, el peronismo y el kirchnerismo, hay que decirlo, y esto ha sido así, no han sido lo mismo durante todos estos años. No, vaya a saber uno por qué, por una cuestión de apellidos, ¿no? Porque vos debes sacar Kirchner y Perón, es ismo. Entonces, sería bueno que no fuera una. Me parece que habría que buscar una fórmula que nuclee a todos. No sé si llámese Unión por la Patria, justicialismo, el Frente de Todos, Frente para la Victoria, poner la palabra que quieras, pero que Sí. unifique a la oposición. Lamentablemente ha habido pujas, son públicas y notorias, entonces no hubo un liderazgo claro, si bien lo tuvo Cristina Fernández de Kirchner, esto no cabe ninguna duda, quien más ha liderado un espacio y ha tenido la mayor fuerza política desde la oposición, bueno, no se ha conseguido unificar por la tal vez la falta de discusión o la falta de integración. ¿Quién tiene Claro. mayor responsabilidad? No lo sé. Habría que analizarlo, a ver si tuvo la conducción o tuvo las bases, que no se dejaron conducir. Esto sería bueno que Claro. también haya un debate, pero no aparece ese liderazgo, como vos decís. Yo supongo que en marzo o en abril, si no aparece alguien nuevo o alguien viejo, pero que realmente lidere esto, estoy convencido que va a volver a Cristina, va a volver a Cristina. Esto es así. ¿Por qué? Porque lo va a pedir la gente. Si las medidas que se toman no son buenas y todo lo que ocurre en el país es más o menos lo que pasó profundizado, bueno, el liderazgo de Cristina es notorio, porque no nos olvidemos que tiene al gobernador de la provincia de Buenos Aires, de la cual lo fomentó, y tiene senadores y diputados, y tiene intendentes, y por qué no algún gobernador también de provincia que acompañe. ¿Esta estructura la tiene otro? Sí, alguna prevención que hacen algunos dirigentes con buenas intenciones, hablan de que haya dirigentes peronistas que sean cooptados en el fondo por Milei, por Milei, ¿no? Dando vuelta, dándose vuelta con el tiempo, No lamentablemente, ¿no? creo, no creo, no creo, no creo que se produzca tan así, pero bueno, no sé si lo van a convocar al peronismo orgánicamente o algún dirigente. Creo que hay que esperar, Luis, creo que estos 3, 4 meses van a ser vitales para saber qué pasa. Yo creo que en marzo, en abril va a haber un panorama más claro de la política, si aparece una oposición Exacto. ordenada o un pedazo de oposición. Viste, y otros se quedan más callados, no lo sé, pero digo, no hay un liderazgo claro, como vos dijiste, y creo que si no aparece, evidentemente vamos a la receta de otros tiempos, donde hay una líder que es evidente que la hubo, la hay y la habrá de un espacio, que no se ha conseguido conformar en un espacio mayoritario. Esto es lo que también hay que discutir, porque si no, no se hubieran perdido las elecciones. Así que no se ha conseguido amalgamar. En Unión por la Patria. Bueno, veremos, Luis, a ver qué ocurre, si se consigue unificar, porque por supuesto, en caso de que las políticas sean desacertadas hacia nuestro sector, vamos a necesitar de un poder Obvio. político desde la oposición. Te agradezco, Marcelo, que nos dieras un panorama sobre todo esto. Por supuesto que hay muchas expectativas, pero todavía ninguna cosa, bueno, sí en los dichos, pero todavía hay que verlo correr al gobierno, pero de todas maneras uno puede ir presumiendo y bueno, de allí tu comentario y que, bueno, saber qué pueden pasar con las pymes me parece que es muy importante para todos. Te agradezco que hayas tenido la valentía de comentarlo y bueno, vamos a estar en contacto permanente, ¿eh? Te agradezco mucho. No, gracias Luis y bueno, a tu disposición cuando así lo requieran. Bárbaro. Marcelo, te agradezco muchísimo y gracias por todo. Gracias. Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Económica de la República Argentina, estuvo en Trabajadores y Empresarios.